Pícaras, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer el opening de el movie pack de Dark Side of Dimension y nos uniremos a la nostalgia. ¡Aquí vamos! Hemos abierto el movie pack y pues como pueden ver, esta carta que es el ritual sale muy poco. El arte alternativo pues nada más salió uno y de los alternativos pusieron dos. También está muy chido que es el otro Blue Eyes que se puede usar. Sobre todo está muy chido, cuando un Blue Eyes es destruido cae cuando encontras tu dragón en el cementerio. Y este cuate pues inflige 100 por cada dragón con diferente nombre que tengas en el cementerio. Aparte gana un ataque con un dragón que seleccionas en el cementerio, está chido. Aparte es nivel 8, también está muy bien. Salió pues Pandora, que pues está chido el efecto, pero siento que es muy destructivo. Y estos que también están muy interesantes, porque pues este recupera dragones del cementerio cuando destruye el monstruo. Y pues este también está muy chido, porque pues pagas múltiplos de 100 para bajarle vida a tu oponente. Puedes destruir un monstruo que tenga menos ataque que él, y por supuesto cuando él se va destruido, todos los monstruos en Ganapo pierden 1000 puntos. También salió este monstruo que es como el nuevo Boss Rider, está muy chido, porque también cae Special y pues también está muy chido. Pero vemos que las galletas también salen, por Dax te sirve bastante, entonces yo creo que esta carta va a estar muy chida, pero pues no salió tanto, así que búsquenla porque está bastante interesante. Slifer todos lo conocemos y es un nuevo arte alternativo y pues sí salió bastantito, pensé que iba a salir un poquito menos por la res. Como podemos ver, vamos a armar todo el deck Kubik, todos los Kubik salen, pues casi todo realmente salió el deck, salieron las magias, todo eso. Este monstruo que se va a usar en los trámites y para cartas que sean como decks de roca, pues salió muy poco. Esta carta es como Trevon Frog, pero de los roca, entonces está muy chido. Y solo salió uno, así que no se confíen, ¿eh? Esta carta pues no sale tanto, así que pues sí, búsquenla. Los Guardias Celta tienen un combo interesante, porque pues uno trae al otro y puedes bajar los tres hasta en el mismo turno. Y pues el ataque está interesante y pues son nivel 4, así que veremos qué pueden hacer. Por supuesto el nuevo Kuribo pues también está interesante y pues salió bastantito, entonces este no se preocupe tanto, ese sí está interesante. Por supuesto las magas que tienen su propio deck pues también salieron bastante, pero la que menos salió pues fue la maguita CP, y eso como que está interesante, porque sale tampoco esta maguita CP, hay que ver qué onda, amigos. Y pues bueno, eso fue el resumen del movie pack. Realmente vienen cartas muy interesantes, vienen trampas y magias bastante puerquillas, pero como que nadie se las está pelando porque todos están peleando lo Blue Eyes y lo Mago Oscuro, pero pues hay cartas como que bastante interesantes. Yo creí que el Mui Pax iba a ser algo basurilla, pero no, hay cartas bastante interesantes en él y sobre todo creo que todo se puede usar.
Realmente si quisieras como que armar un deck para jugar con tus amigos, pues sí te serviría comprar el movie pack y armarías algo chido. Entonces yo se lo recomiendo bastante. Y bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado. Y recuerden darnos like, suscribirse, darle like a la página de Facebook. Y sobre todo, en los comentarios comentar qué les gustaría para el próximo video y qué opciones nos dan. Y bueno amigos, hasta luego, que se la pasen chido.